Juan Germán Rocio fue jurista, abogado, legislador, teólogo, docente, primer vicepresidente de la Gran Colombia y la pluma más aguda que tuvo la independencia de Venezuela, que junto con el acero de Bolívar y Miranda, luchó por la igualdad de los derechos civiles y la libertad de hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Una serie de 4 documentales le rinde homenaje y cuenta la historia de la vida y obra del prócer de a pie más importante de nuestra independencia en su destacada labor a favor de la libertad de Venezuela. 4 documentales que nos devuelven a la memoria nacional al autor de uno de los libros más importantes del siglo XIX, Juan Germán Rocio y el triunfo de la libertad sobre el despotismo. El verdadero castigo es el que cae sobre nuestras cabezas todos los días. Es la traición a los ideales de independencia y soberanía que ejecutan nuestros hermanos de sangre, nuestros hermanos de patria, nuestros hermanos de espíritu, hijos falsos de Dios. Ese es el castigo que convierte en ruinas las bases de una América verdaderamente libre. Ah, Madariaga, Madariaga, si supieras cuántas veces quise empuñar las armas para lavar el honor de la patria, en lugar de seguir escribiendo más de lo que he escrito. Y sin embargo, moriré convencido de que las palabras, cuando sueñan libertad, pueden ser más fuertes que la cárcel de la tiranía. El sistema de gobierno español consistía en borrar de nuestras almas las ideas innatas del derecho natural, las semillas de la soberanía y los principios de la verdadera libertad. El 17 de febrero de 1814, 4 delincuentes de alta peligrosidad se fugaron de una de las cárceles más seguras de la época de la conquista española, las mazmorras del fuerte militar del Monte Hacho, en la ciudad de Ceuta, en el norte de África. Los prófugos formaban parte del grupo Los 8 Monstruos, llamados así por el capitán general de la provincia de Venezuela, el español Domingo de Monteverde, luego de la caída de la Primera República en 1812, cuando los envió a prisión, condenados por alta traición. El más peligroso de los prisioneros era un abogado y legislador venezolano llamado Juan Germán Rocio, enemigo del rey desde que redactó las actas de 1810, de 1811 y escribió la primera Constitución de Venezuela. Él y sus 7 compañeros habían cometido el grave delito de ser enemigos de la corona española y proponían libertad e igualdad para todos los pueblos americanos.